Oye, Report, ¿me estás escuchando, Report? Manifiéstate. Sí está o no está, o está dormido. Aquí estoy, señor, dígame. Oye, ¿tú qué opinas de Roberto? Nada, señor, ¿qué opinas de Roberto Palazuelos? De Roberto Palazuelos, pues mira, en realidad creo que es el diamante negro, en realidad yo creo que más bien es una obsidiana. ¿Por qué, señor? Oye, este güey yo lo hice, güey, mira cómo me habla ya. Yo te hice, brother, acuérdate cuando te enseñé a usar el apuntador y todo. Vas a ver, ¿eh? No, bueno, pues en realidad todavía no pongo cara de oreja, señor, pongo cara de oreja. Pero, ¿qué tienes para nosotros? Me imagino que no solamente esto. ¡Mis parientes! Fíjense, mis carnales, estamos aquí con... Carlos. Carlitos, ¿a quién vamos a botear? Al changuito. ¿Y por qué al changuito? Porque no trabaja, se roba la varilla y se roba los desayunos de todos nuestros compañeros. ¿Los desayunos también, mi changuito? Además es de los que hacen tráfico. ¡Y eso merita! ¡Bote! ¡Bote! ¡Órale, papá! ¡Órale, changuito! ¡Vas, mi changuito! ¡Va, va, 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 va! ¡Changuito, va, el changuito! Va. Oye, pero no enseñan al changuito. Oye, una cosa. Es animalito, ¿no? ¡Ese changuito va con Leoncito! ¡Va con Leoncito! ¡Va con Leoncito! Oye, ese Leoncito sí pesa, Leoncito. ¡Agarra, Leoncito! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Hazte para allá! ¡Órale, ahora, ahora! ¡Sale! ¡Una, dos! ¡Dale, vueltas! ¡Vueltas, vueltas! ¡Volteado, volteado! ¡Rápido, hijo! ¡Sale! Para todos aquellos que no les gusta el tráfico que hace el changuito y sus secuaces, mis parientes, ahí está. ¡Que salgan las ratas! A ver, mi changuito, ¿ya no te vas a echar los desayunos de los demás? No, ya no. Sale, papá changuito, gracias. Eso fue el bote, mis canales ya lo saben, ¿eh? Diario estamos boteando a la banda. ¿De qué se ríe este condenadote? ¿Eh, señor? ¿Listos? Órale. Gracias, gracias. Chido. Mi querido Report, yo no sabía que para Roberto Palazuelos le había enseñado a usar el apuntador. Pero eso así no es lo que importa ahora. Es que está hoy con María Elisa Camargo. Qué bárbara, qué guapa. ¿Cómo están los dos? Bienvenidos. Y Roberto Palazuelos. ¡El diamante! ¡Bravo! Bienvenido, mi Roberto. Lo prometido es deuda, ¿eh? Te traje lo que me pediste. Ahí está en la cajuela. Traigo la medicina de las almorranas. Oye, Robert, lo que yo te pedí. Creo que ya lo trajiste. Ah, bueno, también. Sí, yo pensé que estabas hablando de mí. Me dijo, mira, primero la medicina para las almorranas. Sí, pero si no, no me puedo sentar. Y luego traigo a María Elisa Camargo también. Oye, María Elisa, yo no sé, no hagas caso de todo eso. Soy hombre de palabra. Peladeces de rol. Sí, que, no, ya. Que vienen a promocionar este... Llena de amor, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Cómo la hablas? Oye, que estaba yo calado. Así siempre le ponen atención, Robert. Yo les explico y les digo, y por más que quiero, nomás. Lo que pasa es que tú sí eres una periodista seria. Yo soy Silvio. Pero es una telenovela llena de amor. Sí, así es. Es un melodrama con toque de comedia que sale este lunes 3 de mayo. Entramos en vez de cuando el dinero nos separe. Hasta que el dinero nos separe. A las 8 de la noche. Y vamos a entrar con la fórmula que trae la empresa de media hora. Y luego ya entramos una hora. Eso nomás una semana, me imagino. Dos semanas. Que ha funcionado muy bien, además, esa forma. Sí, sí, les jala bien. Lo que pasa es que tiene mucho rating Emilio La Rosa ahorita con esta novela. Entonces, para quitarles la novela así. Oye, ¿qué papel vas a hacer? ¿Un gran empresario? ¿Un qué? ¿Qué te va a tocar hacer ahora? ¿Un duque? ¿Un sultán? Hijo, no. Yo soy el matador de la novela. ¡Eso! Con la pena, ¿no? ¿Y a quién vas con a matar? El corazón de María. ¿A quién no? Se roba tu corazón. ¿A quién no? Pero de amor. Más bien yo lo controlo a él, lo tengo aquí. Lo manejo con este dedo. Con ese. Ay, con eso y algo más. Como buena colombiana. Y algo más. ¿Qué pasó? Se dice meñique, no chiquito. Es el dedo meñique. ¿Dónde aprendieron a hablar esto? Es un meñique. Oye, a ver, ¿cuántas novelas tú ya ni me acuerdo, hermano, ya. ¿Cuál fue la primera que hiciste? La primera que... No, esa ya fue como la cuarta, quinta. No, la primera fue con este cuate Alberto Mayagoite, con Carla Estrada. Hace mucho me sapeaba este cuate. Leonardo Daniel no salía también. Ahí. También Leonardo Daniel salía. El Sebastián Ligarde me sapeaba, eran mis primeras escenas. Ligarde me sapeaba así las rayas. Yo soy fan de tu película, ¿cómo se llamaba? La de la playa, que ibas a matar a un niño, alguna vez. Ah, sí, la que este decía que ya era productor. Es buenísimo. Productor, director, trambollista, actor. Iluminador. Y público. Y público. Oye, no, yo también estaba dentro del público, yo la fui a ver. Sí, yo fui a ver para antes de que la quitaran.
Porque me dijo, ven a ver, y fui. Y cuando fui el día del estreno ya la habían quitado. Ay, sí. Con la plata. Con la plata. Con la plata. Platícanos de la novela, porque tú sí eres una persona con credibilidad. Seria. Gracias. No, mira, la novela es, como dice Roberto, realmente es mucho comedia. Se maneja muchísimo la comedia, pero una comedia muy inteligente. O sea, el humor va a ser humor inteligente, no solamente. ¿En México el... o es una que ya se hizo en algún otro lugar? Es una adaptación, está reescrita, pero el libreto original es de Venezuela, se llamaba originalmente Mi Gorda Bella, ahora se va a llamar Llena de Amor. Uh-huh. Pero bueno, obviamente se le mete el toque mexicano, de repente ya han cambiado. ¿Quién dirige? A la gorda le dicen marrana. ¿Qué sugerente, no? Cataño. Exacto. Cataño. Sí, Cataño, sí. Sergio Cataño. Ay, Sergio Cataño. Y se trabaja bien en una novela, así que es más difícil hacer comedia, ¿no, mi Robert? Es muy divertido. Pero un poquito más difícil, ¿no? Porque sí, sí es más difícil. Sí, es más difícil. Hacer reír a la gente es un reto. O sea, hacerle reír por obligación. Tiene un elenco impresionante. Está César Évora, está Valentino Lanús. Lanús. La gorda es Ariadne, esta chavita de Guadalajara, muy guapa. Lucía Méndez está... va a participar. ¿Dijiste la gorda? De los viejitos, de los viejitos. Está Alexis Ayala. Todavía vive, hijo. ¿Dijiste la gorda es Ariadna o la gorda es Ariadna? La gorda es Ariadna. Ah, sí, bueno, es una botarga. De los viejitos, sí, de los viejitos Alexis Ayala. Pero es cierto que es cierto, Roberto, que ya le hicieron todas sus escenas. ¿No va a ser que se nos pele? Sí, lo están protegiendo. Un abrazo muy grande al negro Ayala. ¿Lina? Elina, el Instituto Nacional de Antropología. Bueno, ya, y cambiando un poquito, ¿cómo va tu cosa, tus hoteles y todo eso? Ya se pues fíjate que gané el juicio de la expropiación, la autoridad recurrió y se fue al recurso de revisión, y pues con la pena perdieron. ¡Eso! ¡Tranquilo! Tranquilo. Entonces, Ya nada más estamos trabajando ya, como ya me voy a quedar, ya se demostró que no es área protegida, al menos para mí, ya estamos ya regularizando con otras autoridades de otro nivel y ya estamos bien. Pero ya lo importante ya se ganó, que es la expropiación. Eso es. A ver qué día vamos a revisar esas instalaciones. Cuando quieras, hermano. Oye, ¿puedes hacer la invitación entonces de la novela? ¿Otra vez? Por supuesto, sí, no se pierdan el lunes 3 de mayo a las 8 de la noche, Llena de Amor, por el canal de las estrellas. Ahí vamos a estar media hora durante las dos primeras semanas y luego ya nos vamos una y ahora hora. Sí, el público lo pide, son miles de llamadas. ¡Que baile de Roberto! Que si no bailas, hay voces. Sí. A ver, venga, ¿cómo? ¡Eso! Desde que no sales en un After Hours, no habías bailado esta hora, ¿verdad? Ya descubrí, quise venir aquí porque ¿qué se toman esto? Una última cosa que quiero decir. Es una telenovela de Angel y Nesma y es un melodrama con toque de comedia. A las 8 de la noche este lunes, no se puede. La obesidad es un tema, está fuerte. Robert, para verlo. Te vaya muy bien. Bueno, nosotros nos vamos a espectáculos con Adriana. De pie. A ver. Fíjese que hoy jueves en famoso.